Hola, muy buenas noches para todos. Feliz año. Espero haya sido un 2019 increíble para todos. Me presento, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional en alianza con Tickmill. Empezamos este 2020 buscando las mejores operaciones para todos los mercados financieros, específicamente para Forex, mercado de divisas, mercado de commodities y también el mercado de los índices bursátiles. Entonces, un saludo a todos los que estuvieron el año pasado conmigo, también un gran saludo para todos aquellos que recién se están conectando, que es la primera vez que ven mis webinars. Les comento, de domingo a miércoles a las 7:30 p.m. hora Colombia, tenemos esta sesión de webinars. La estamos transmitiendo tanto por GoToWebinar como por Facebook Live. Pero entonces les quería comentar algo. Esta semana, yo vivo en Bogotá, específicamente en una ciudad muy cercana que se llama Cajicá. Pero esta semana tengo un viaje de negocios, entonces solamente voy a poder dar el webinar por GoToWebinar. Así que a los de Facebook les voy a pedir el favor, yo ahorita antes de acabar les envío el link para que se unan, porque lo que es mañana, el martes y el miércoles solamente lo podré dar por GoToWebinar porque no puedo llevar pues todo mi equipo de monitores y demás, y sin eso no puedo hacerlo en los dos sitios. Bien. El tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar, pues vamos a hacer el primer premercado del año. Vamos a revisar muy bien todos los activos financieros y sobre todo les voy a explicar cómo ser un trader rentable. Los que me conocen saben que yo viví un tiempo únicamente de Forex. Incluso les tengo una noticia y es que, bueno, es una noticia un poco personal, pero pues voy a montar una oficina de trading, creé una nueva compañía de trading, voy a montar una oficina donde voy a estar monitoreando activos financieros casi que todo el día, también voy a operar acciones, entonces cada día estamos mucho más metidos con este tema del trading y pues claro que sí, para eso estamos, para enseñarles a ustedes la manera más apropiada de analizar en el mercado. Entonces, acá un saludo a Gerardo, un saludo a Franco, César y a Juan José. Muy buenas noches para todos. Bien, entonces podemos empezar, como siempre, con el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Muy importante que recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale? Dicho esto, entonces podemos pasar directamente a la plataforma de MetaTrader 4 de Tickmill y empezar a mirar qué oportunidades tenemos. ¿Qué pasó acá? Un momento, por favor. Listo ya. ¿Qué oportunidades tenemos? Los que ya habían estado conmigo saben que pues mi técnica se basa en la descomposición fractal de múltiples marcos de tiempo, desde el marco mensual hasta el marco de una hora. Para los que no habían estado conmigo, esta es mi técnica de negociación. Me ha servido bastante. Yo creo que es una de las mejores que conozco. Es un método analítico increíble. La verdad es muy estadístico y pues en los que alcanzaron a estar conmigo el año pasado, pues creo que cada semana nos salía una operación positiva. Planteábamos una operación en un activo y salía. Entonces, pues no solo es la teoría lo que lo demuestra, sino la práctica. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a analizar los activos? Empecemos con el euro-dólar. Empezamos desde el marco mensual y miramos qué tenemos exactamente en el marco mensual. Entonces, el euro claramente está en una tendencia bajista. Sabemos que el año pasado, lo que fue el 2019, no hizo más que caer. Obviamente tuvo algunas recuperaciones, algunos, digamos, picos que lo hacían recuperarse como este de acá y este último que pareciera, mucha gente lo interpreta como que el activo tiene espacio alcista y por ende
va a ser alcista. Pero no es así. Recordemos, para los que estuvieron en mi webinar de mínimos mayores y máximos menores, que esto que estamos viendo acá podría ser el famoso, vamos a poner esto en azul, un famoso máximo menor o en inglés un LH, ¿vale? Y sabemos que un máximo menor, ay, perdón, sabemos que un máximo menor podría tener como desarrollo una futura caída hasta esta zona de soporte, ¿vale? Entonces, como tenemos un, bueno, vamos a contarlos, un primer, un segundo y acá sería el tercero, sabemos que en el conteo de pivots, este tercer máximo menor podría tener un desarrollo bajista que podría hacer que el euro, iniciando el año, empiece cayendo, ¿vale? Esto es muy, pero muy relevante. El marco mensual es súper importante porque nos muestra los objetivos a mediano y largo plazo. De ahí empezamos a descomponerlo y nos vamos a los marcos ya, lo que son de 4 horas y 1 hora, para buscar patrones técnicos que nos permitan abrir operaciones en corto. ¿Vale? Por acá me dice Schnauzer que comienza la super gran depresión. Bueno, todas las noticias están hablando de eso. Dicen que los ricos ya están guardando su dinero bajo el colchón, que ya le tienen miedo. También pues por todo el tema de que está pasando con Trump y en Irak. Bueno, en Irán. Bueno, es en Irak y en Irán, finalmente. Lo de la muerte de Soleimani. Bueno, todo eso influye en los mercados, pero nosotros tenemos que adaptarnos. Recuerden que para nosotros los operadores no hay mercado. Bueno, los únicos mercados malos son los mercados laterales. Hola Wilson y muchas gracias. Un feliz año para ti y para todos los que van llegando. Un próspero 2020. Bien, entonces tenemos un euro bajista en el marco mensual. ¿Qué hacemos? Nos pasamos directamente al marco semanal y miren lo que tenemos acá. Quiero mostrarles esto porque es súper importante. Tenemos una zona de resistencia que en el pasado dice que el activo entonces retrocediera cada vez que la tocaba. Miren que la vela de la semana pasada, de esta semana que cerró el viernes de la semana pasada, intentó vulnerarla, pero finalmente se ubica por debajo. Es decir, el cierre de precio de la vela lo hace por debajo. Una señal técnica que me permite, digamos, anteponerme a una posible caída que vendría hasta esta siguiente zona de soporte. ¿Vale? Aquí no puedo ver exactamente los, porque lo tengo con zoom para que ustedes puedan ver bien, pero ya miramos cuál es la zona exacta. Ya tengo dos marcos de tiempo alineados. El marco mensual me dice un tercer máximo menor que probablemente en cualquier momento entre en una etapa de desarrollo y por ende sea bajista. Y el marco semanal que me dice que el activo se está enfrentando a una fuerte resistencia y por ende podría caer en velas. ¿Listo? Ahora, sabemos que nosotros, o por lo menos yo, no opero en estos marcos de tiempo, ni en el mensual ni el semanal. Pocas veces lo hago en diario, pero generalmente mis marcos operativos son los de 4 horas y 1 hora. Pero siempre va a ser el marco diario el referente para saber si yo tengo o no que abrir una operación y en qué momento. Por acá me pregunta Franco Morales, ¿puede subir el dólar? Bueno, depende. Ya lo revisamos un poco con el dólar canadiense, incluso también quiero que revisemos si nos da el tiempo el dólar contra el peso colombiano, porque para todos los, un saludo pues para todos los mis compatriotas. Como saben, el dólar contra el peso colombiano estaba en una etapa de subida increíble. Alcanzó a llegar casi a los 3.500, no, superó la barrera de los 3.500 pesos y después empezó a caer. Hola Ever y feliz año, ¿cómo vas? Vale, entonces vamos a pegarle una revisada a ver qué pasó. Muchos, no sé, cuando uno lee un análisis económico es muy chistoso porque dicen que eso se debía a las protestas. Bueno, las protestas influyen en algo, pero finalmente pues es una situación normal que necesitaba vivir el peso. Más adelante lo analizamos. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el marco diario? Y aquí es donde la teoría fractal y la descomposición en múltiples marcos de tiempo juega un papel muy importante. Tenía un marco mensual con un marco semanal alineados, pero el marco diario no está alineado y ya les voy a decir exactamente por qué.
Si ustedes ven esto, tenemos acá la aparición de un primer mínimo mayor alcista, tenemos un gran segundo mínimo mayor también alcista, que en su etapa de desarrollo, pues, ¿qué hizo? Hizo que el activo subiera. Esto que tenemos acá es la formación entonces de un tercer mínimo mayor, es decir, un patrón de continuación alcista. Pero como yo tengo que descomponer los múltiples marcos de tiempo, le tengo que creer más a las señales de mensual y semanal que a las de diario. Este es un gran problema que tienen muchos traders que no ponen en su plantilla de gráficos los marcos de tiempo mensual y semanal. Si bien les digo, el marco diario es un referente para operar, es para operar en el intradía, pero el marco referencial de análisis debe ser siempre, al menos el mensual, o si no, el semanal. De lo contrario, las cosas pueden salir un poco mal tanto para los operadores tipo swing, es decir, mediano plazo, como para los operadores intradía. Entonces, ¿qué debemos esperar para que estos tres marcos tengan una alineación? Muy sencillo. Ese mínimo mayor está en una etapa de formación. Entonces, vamos a verla. La etapa de formación se da en esta zona cuando el activo, perdón, pongo acá el círculo, cuando el activo entonces empieza a corregir en precio. El activo corrige un poco en precio para posteriormente subir y romper la barrera de la resistencia y desarrollar ese mínimo mayor en la corrección en precio. Pero como ya vimos que lo que nos están mostrando los otros dos marcos es completamente distinto a una subida y que es más, tenemos una etapa bajista para el euro. Lo que necesitamos entonces es que el activo haga lo siguiente. Lo que se, para también hemos hablado de esto en otro webinar, e incluso en varias oportunidades lo hemos tocado, y es que haga un mínimo mayor fallido, es decir, que al momento de desarrollarse, bueno, esperen, ponemos esto un poco más con zoom para que ustedes vean bien. Al momento de venir a desarrollarse, esta resistencia probablemente lo detenga en esta zona. ¿Y qué va a pasar? Como el mínimo mayor falló en el desarrollo y no logró superar su pico izquierdo, es decir, hacer un máximo mayor, lo que deberíamos esperar es que en este punto eso se convierta en un máximo menor, es decir, un patrón de continuación bajista, y tengamos una caída hasta esta zona. Miren que hay algo muy importante y es que esto es una señal de continuación alcista. Tenemos una cola de piso. La mecha es dos o más veces el cuerpo de la vela. Entonces yo no puedo estar pensando en operaciones bajistas hasta ahora. ¿Por qué? Porque no tenemos la triple alineación de marcos de tiempo. Y el hecho de ser un trader rentable involucra que yo pase más tiempo fuera de los mercados analizándolos que dentro operándolos. Esa es la manera exacta de cómo ser un trader rentable. Entonces, si yo espero, digamos, no sé, esto puede que tarde un día, puede que tarde 2 días, eso, digamos, ya es un poco impredecible. Pero si yo espero a que aparezcan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, dos velas, es decir, la vela de mañana lunes y la vela del martes, que lleguen hasta acá y formen el máximo menor, yo me puedo ir inmediatamente a los marcos de H4 y H1 para buscar una operación bajista. Entonces les quiero mostrar exactamente cómo sería eso. Si el activo llegase entonces a subir hasta la zona que tenemos programada, que sería esta, en H4 encontraría una situación que denominamos de sobrecompra. Para los que no han estado conmigo, el único indicador que yo pongo en mis gráficos es la media móvil simple de 200 observaciones. Esta media móvil simple, cuando el precio se aleja de la media móvil simple, bastante, lo consideramos una situación de sobrecompra, en donde el exceso de demanda hará que el activo en cualquier momento empiece a recibir la aparición de los vendedores, es decir, de los ofertantes. ¿Vale? Entonces, si eso llega a suceder, yo tengo dos opciones para operar el euro. La primera es entrar en un corto inmediatamente toque la resistencia, la cual es una opción muy peligrosa y yo no la haría porque en cualquier momento eso puede fallar. O la segunda, y que me parece mucho más viable, es esperar a que en el marco de 1 hora, entonces vámonos al marco de 1 hora, después de tocar esa resistencia, entonces cuando toque acá, vamos a hacer el dibujo, después de tocar la resistencia, el activo posteriormente entonces venga, caiga un poco,
¿sí? Haga un retroceso parcial, posteriormente forme el primer máximo menor o el primer LH, el primer patrón de continuación bajista, y en ese punto yo ya podría abrir una operación de un corto en esta zona con un stop loss por acá, esperando que el desarrollo de ese pivot llegase hasta la siguiente zona de soporte. Con esa triple alineación, yo ya tengo un factor muy relevante a tener en cuenta. Y ese factor es que yo estoy operando un marco como el de una hora, teniendo en cuenta tres marcos de tiempo mayores, como lo son el mensual, el semanal y el diario. Y sabiendo, bueno, digamos, teniendo en cuenta la relevancia de que mi análisis estadísticamente se puede dar en una operación para el marco de una hora. ¿Cuándo puede suceder esto? Pues podríamos hablar, yo creería que entre el martes y miércoles. Ahora, esto es una hipótesis, puede que el activo nunca haga eso. Sabemos que las primeras semanas de enero, incluso esta semana, aún no hay tanta liquidez, pero pues ya está apareciendo el mercado nuevamente y tenemos hipótesis claras en un activo como el euro dólar. Voy a mirar acá unas preguntas. ¿Para qué es ese curso? Y disculpen, ¿cuál curso, Emanuel? Y por acá, por un año 2020 lleno de muchos pips, Sergio nos dice, claro que sí, esperamos que así sea. Y un saludo para Edgar. Bien, vámonos entonces ahora a la libra. Entonces dejamos la hipótesis bajista, veo al euro bajista para esta semana y no solo para la semana, para lo que queda de enero, lo sigo viendo bajista por la triple temporalidad, empezando por el marco mensual. En la libra, vamos a ver qué nos encontramos. Lo mismo, entonces miren esto. El marco mensual tiene una tendencia bajista que en el rebote que presentó, en este rebote que presentó acá, esta zona, pues los que estuvieron en el mercado sabemos que esto fue por temas fundamentales, por temas del Brexit, por temas del Parlamento, etcétera, etcétera. Finalmente, los técnicos no nos enfocamos tanto en ver las causas de los fundamentales. Es decir, yo no me siento a analizar fundamental por fundamental, los estudio más de una manera indirecta. Es decir, me cuido de no estar operando cuando aparece una noticia de alto impacto. Este rebote a mucha gente le decía, ok, si la libra rompe la línea de tendencia, pues nos vamos largo. Y yo también estaba de acuerdo, pero como no la rompió y está respetando, miren cómo esta cola hace que el activo respete tanto la línea de tendencia como la zona de la resistencia. Eso me indica que ese rebote parcial podría tener una nueva continuación bajista hasta su zona de soporte y podríamos ver una libra cayendo por semanas e incluso por meses. Esto es muy, digamos que está muy alineado con el euro y a mí me gusta cuando las divisas se alinean la una a la otra. Ya tenemos un marco mensual que me está mostrando debilidad. Hasta el momento eso está haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Si el activo viene y rompe la resistencia, es decir, hace algo como esto, viene y rompe, y posteriormente hace un patrón alcista, pues yo ya tengo que cambiarme de bando, pero pues esto es lo bonito del trading. Yo no tengo que decir, o sea, yo me puedo decidir en un día u otro, dependiendo de lo que haga el activo. Hasta el momento, mi hipótesis es bajista, hasta que no demuestre lo contrario. Si lo llega a demostrar, pues claramente me voy a ir a decir, puedo ir a comprar el activo. En estos momentos sigue siendo bajista, ¿vale? Entonces, en el marco mensual muy bajista, mirémoslo en el semanal y miren que en el semanal pasa algo curioso. Yo le tracé, bueno, esta línea de tendencia es la que viene del mensual, pero le tracé una secundaria en el marco semanal. Finalmente, solo une un pico, entonces no es tan relevante, pero bueno, era como para tener, digamos, una proximidad. Si nosotros nos vamos a mirar acá lo que está sucediendo, miren que aparece una vela de rango amplio, que para los que sabemos esto es un patrón de continuación bajista, y una cola de techo. Esta cola de techo ya me está diciendo a mí que el activo, al menos en lo que queda de la semana, técnicamente es muy, pero muy bajista. Por acá me dicen, Brian, brutal toda la enseñanza, qué bacano. Con mucho gusto, Brian, qué bueno que te guste. No hay liquidez y el movimiento que hizo a que se debe más. ¿El euro, Cristian?
Y por acá me piden GBP, GPY. Listo, vale. Ahorita, si quieres, dame, apenas acabemos con los pares major, que es hasta el franco, miramos la libra Y. ¿Listo? Bueno, lo que pasa es que, a ver, el movimiento que hizo el euro, esa subida que tuvo, que la verdad yo no me la esperaba y que incluso, bueno, quería, esperen un momento, me devuelvo porque es que les quería mostrar. En el último webinar que yo tuve con ustedes el año pasado, que eso fue el 20, no creo si fue el 20 o el 21 de diciembre exactamente, pero decíamos lo siguiente: la situación era súper bajista en esta zona. Si, los que estuvieron conmigo, no sé si se acuerdan. Miren la operación que nosotros efectuamos. Se los voy a mostrar por acá. Miren, fue este máximo menor. Eso incluso está, yo lo compartí en mi Facebook personal porque se dio muy bien. Hicimos esta operación en esta formación en vez de corto y llegó a la relación riesgo-beneficio de 4 a 1. Para los que no saben, yo trazo este Fibonacci y lo descompuse para que me mida la relación riesgo-beneficio y pues me dio un 4 a 1. La verdad, yo les decía que a mí siempre era un mes muy quieto. Y bueno, ya con ese 4 a 1 fue súper bien. Por acá, Cristian, el euro. Bien, entonces, bien, después de eso empezó a subir, lo cual es, pues, digamos, un poco extraño porque subió después de cuando las semanas son un poco muertas, los días de Navidad, los días de fiesta, pero después se mantuvo en una gran lateralidad, después hizo este movimiento y la liquidez yo creo que, a ver, se recobra, por ejemplo, en el tema de los futuros, en el tema, que es de gran relevancia también para el tema Forex, la liquidez se recupera más o menos el 15, o sea que ya, no esta semana que viene, sino la próxima, ya tendríamos muy buena liquidez. Aunque esto no afecta, digamos que esta semana se podría operar el mercado y van a haber buenos movimientos también de volumen. Un saludo para Jesús que nos saluda de Mosquera, por acá muy cerquita. Listo, entonces estábamos en la libra. En la libra veíamos entonces, libra dólar, que esa cola de techo ya me está marcando un indicio claro bajista. Vámonos al marco diario y miramos cómo podemos operar esto, porque para mí la libra ya dio un patrón operativo. Entonces, finalmente, el movimiento que hizo la libra en subida. Miren, miren cómo funcionan las colas de techo. Cola de techo, después de un movimiento extendido en velas, después de estar en sobrecompra por el alejamiento a su SMA 200, aparece la cola de techo acá. ¿Y qué pasa? El activo empieza a caer. Miren toda la caída que sufre. Claro, en ese momento la libra era muy alcista y operarla no era la mejor decisión bajista porque pues, no teníamos una confirmación. A mí me gusta como trader tener varias confirmaciones. Y como no la tenía, pues yo dije, mejor no la operamos. Pero en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos la aparición entonces de un primer máximo menor que podría estar haciendo que el activo venga desde esta zona y caiga al menos hasta su siguiente zona de soporte. Dos velas de rango amplio que me indicarían que mi hipótesis es correcta y lo que más me gusta, lo que más, digamos, me convence para operarlo, es que en H4 está muy, pero muy débil. Toda esta debilidad y esta formación en B, que finalmente es una corrección en tiempo, podría desencadenar en que el activo venga y toque ese nivel de soporte, que ahora sí les voy a decir qué nivel es, y es el de 1.29.782, ¿vale? Ese sería el nivel objetivo. Yo, personalmente, esto es una opinión, no es una recomendación de inversión, pero yo pienso que este patrón de formación en B o incluso también se puede tomar como un máximo menor, se podría operar de la siguiente manera. Algo así. Una entrada por debajo del máximo menor y podríamos buscar un objetivo del 2 a 1. Este sería el 1 a 1, este sería el 2 a 1. Dos veces la relación riesgo-beneficio. Es decir, si yo arriesgase, por ejemplo, $100 y el activo llegase a hacer lo que yo quiero que haga, en este punto yo tomaría utilidad. Si arriesgué $100, pues me estaría ganando $200 netos. Me parece a mí que sería la mejor alternativa. Ya hay un patrón claro, ya hay múltiple alineación. Yo creo, me parece que la libra entre la sesión europea, ojalá a la 1 de la mañana habrá Colombia o posteriormente cuando abra Londres, esto podría empezar a caer. ¿Tiene mucho espacio? ¿No tiene sobreventa? La verdad, creo que este activo para esta semana es mi favorito. La libra contra el dólar americano, esperemos que se dé. Yo lo voy a operar.
Voy a esperar la sesión europea, más o menos a las 11 de la noche. Yo ya empiezo a mirar si el patrón sigue manteniéndose y lo opero. Entonces, la libra en una proyección supremamente bajista, al igual que el eurodólar. El dólar australiano, vamos a mirarlo porque este activo tuvo un comportamiento, digamos, un poco anormal en el 2019. Tuvo un poco de subidas un poco extrañas, pero finalmente el activo sigue siendo bajista. Lo mismo, nos vamos al marco mensual. Vamos a quitar esta línea de tendencia que no me está marcando nada, la verdad. ¿Y qué tenemos? Pues un activo que no hizo sino caer. La tendencia bajista se marca muy bien y miren que esta zona de resistencia podría hacer que el activo vuelva y venga y caiga. Pero tenemos un problema y es que tenemos una vela de rango amplio alcista que me diría, oiga, esta resistencia se puede vulnerar. Aquí la situación entonces se pone compleja porque yo puedo plantear, bueno, más que compleja, se pone agradable. Yo puedo plantear una hipótesis y una contrahipótesis. Mi primera hipótesis debería ser bajista por el movimiento tan fuerte del activo, pero mi contrahipótesis sería que si el activo rompe esta zona de resistencia, yo ya podría empezar a pensar en operaciones de compra, ¿vale? Pero eso depende de que haga el marco mensual y como ustedes ya saben, es muy, pero muy importante, perdón, es muy demorado lo que hace el marco mensual. ¿Listo? Entonces, vámonos al marco semanal. Momento, perdón, quito esto acá un momento. Marco semanal. Y miren que el semanal me está mostrando algo claro. Tuvimos entonces un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro velas alcistas, viene y aparece la cola de techo en una zona de resistencia. ¿Qué es una cola de techo? Para los que no han estado de pronto en mis otros webinars, y les recuerdo que los pueden ver, están todos los webinars que han grabados en la página de YouTube. Mi nombre es Sebastián Hernández, ahí encuentran todos, yo llevo dando webinars desde octubre del año pasado. La cola de techo es un patrón de continuación bajista. ¿Por qué me sirve? Porque el activo en el marco mensual me dio una hipótesis bajista. Entonces, yo puedo interpretar que esta cola de techo va a hacer que el activo caiga buscando su siguiente nivel de soporte. Miren cómo todo tiene que tener una linealidad. Es decir, yo no puedo solamente por ver una cola de techo en un marco de tiempo decir ya es bajista. Yo lo digo porque primero analizo un marco de tiempo más grande y posteriormente ya puedo irme a decir, ah, ok, el activo efectivamente puede ser bajista, al menos hasta esta zona. Si después de esta zona empieza a subir, pues es normal porque está en una zona de soporte. Pero yo puedo sacarle provecho a una operación en corto ahí. ¿Listo? Un saludo acá a Judith, que se está conectando con nosotros. Y por acá nos dice Jairo, el oro ha tenido un buen salto. Sí, ahora lo miramos porque vi que se dio maravilloso. Lastimosamente se dio en unas épocas que yo, pues yo no opero. Pues en Navidad yo no opero, pero se dio increíble. Bien, entonces, ¿qué deberíamos esperar en el marco diario? Es casi que la misma situación para el euro. Perdón, que la misma situación del euro. Está haciendo un mínimo mayor de una corrección alcista. Necesitamos entonces que ojalá llegase hasta esta zona de resistencia y eso se convertiría entonces en un pivot fallido. Si el pivot falla, entonces podríamos esperar una caída hasta esta zona. Tenemos que esperar a que el pivot falle. ¿Por qué? Porque hasta el momento el activo sigue siendo alcista y está desalineado con los marcos mensual y semanal. Si el pivot falla, ya tenemos una triple alineación y por ende muchas, pero muchas probabilidades de que el activo se desarrolle a la baja. Bien, entonces lo que es euro y dólar australiano, me parece que hay que esperar lo que yo les digo. Ojalá martes o miércoles, creería yo que estarían dando patrones operativos. La libra es el único que estoy viendo que ya se podría operar a la baja y ya nos vamos a mirar nosotros. Y claro que sí, no voy a olvidar la libra ayer. Dólar neozelandés, algo muy similar. Miren que en el marco mensual está pasando algo curioso y es que el activo rompió la línea de tendencia. Ya al haberla vulnerado, pues a mí me cambia un poco el panorama porque yo ya puedo empezar a decir, ok, el activo es alcista. Y es una línea de tendencia que pues tiene uno, dos, tres picos. O sea, son tres veces que el activo en los diferentes años y los diferentes meses tocaba la línea de tendencia y inmediatamente retrocedía. Pero ya la vulneró y la situación se pone un poco compleja. Yo necesito entonces evaluar muy, pero muy bien el marco semanal para saber qué puedo esperar. Miren esto.
El marco semanal está tocando una zona de resistencia muy, pero muy importante. Ahí en esa zona se frenó la subida. Permítanme, les muestro acá con un poco más de zoom. Se frenó la subida y apareció también esta cola de techo que podría indicar que el activo cae. ¿Por qué no le puedo prestar tanta atención a esta cola de techo como se la presto a la libra? Por el hecho de que ya vulneró la línea de tendencia en el marco mensual. Entonces ya no es tan bajista en mensual. Y eso me dificulta un poco entonces creerle a ese patrón técnico bajista. Ahora bien, el dólar australiano y el dólar neozelandés guardan una correlación muy fuerte. Es decir, lo que hace el australiano generalmente tiende a replicarlo el neozelandés. Entonces, si el australiano va a caer, podríamos esperar una caída. Ahora, puede ser que esa ruptura de la línea de tendencia se convierta en una ruptura fallida. ¿Cómo lo identificamos? Si el activo entonces viene, cae y se ubica nuevamente por debajo. Pero me parece que si yo tengo que escoger entre operar el australiano o el neozelandés, esperaría mejor el australiano. Creo que este activo hay que dejarlo, que se decida en el marco semanal. Esta semana me parece que no sería la indicada, ahora esto es una opinión, ¿para qué? Para operar. Por acá nos dice Sergio, libra dólar proyección a la baja, perfecto, sí está. Yo lo veo súper, súper bajista la libra, está en las múltiples temporalidades, súper bajista. Bien, ahora sí vámonos con los inversos, donde el dólar está entonces como nominador y aquí también, aquí es donde, digamos, no se perfecciona el análisis en cuanto a correlación. A mí qué me gusta, si euro, libra, australiano y neozelandés son bajistas, me gusta que dólar canadiense, dólar yen y dólar franco sean alcistas. Pero aquí no está pasando eso y miren por qué. En el marco mensual del dólar canadiense rompió una fuerte línea de tendencia. Yo me inclino a pensar, y esto ya es una hipótesis muy propia mía como trader, más que de análisis de sentimiento, es que el activo, no sé, yo creería que el activo, esto es una ruptura fallida. Ahora, no hay ninguna señal que me pueda decir eso. Es decir, si ustedes quieren una señal técnica, pues acá tenemos una vela de rango amplio que me indicaría que el activo puede seguir cayendo. Pero yo me inclino a pensar que esta ruptura va a ser fallida. ¿Basado en qué? Basado en mi sentimiento como trader. No les puedo mentir que hay una, no sé, una señal técnica que me diga esto. Esa ruptura, pues ya me estaría confirmando operaciones bajistas y sobre todo porque en semanal, miren que una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas a la baja, rompió también la línea de tendencia y vulneró un soporte. Yo les digo algo, viendo esta situación en el marco semanal y viendo también la situación en el marco mensual, yo esperaría lo siguiente, aunque no sería como mi operación favorita, pero bueno, no sé. Si el activo hace un máximo menor, es decir, rebota hasta esta zona, hace ese rebote, viene y sube hasta acá y no lo supera, yo busco un patrón técnico bajista en el marco de H4 o H1 y posteriormente me voy a vender esto con todo. Esperaría y sería mejor para mí que el activo al momento de hacer el máximo menor falle, lo haga bien profundo, rompa y se vaya al alza, pero pues bueno, nada, hay que esperar. O sea, yo no puedo tomar una decisión en estos momentos porque no tengo ni idea de qué vaya a pasar. Pero si hace el máximo menor, nada que hacer. El activo se vuelve bajista. ¿Por qué no lo puedo operar ya? Miren la distancia de la media móvil de 200 con el precio. Hay una sobreventa exagerada. Y el activo, ¿qué está haciendo? Perderla con una corrección en tiempo. Pero si sigue corrigiendo en tiempo, pues eso va a tardar muchísimo. Me dice por acá, hola Sebastián, ¿cómo sabes con tanta exactitud dónde están los niveles de soporte? No alcanzo a leer tu nombre, Marchesini. Bueno, pero mira, si quieres, puedes entrar a YouTube y ahí yo tengo un webinar de soportes y resistencias donde explico exactamente cómo lo hago. Ya es viejito ese webinar, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero pues entras a YouTube, pones webinar Stickmill, mi nombre es Sebastián Hernández y por ahí está, pones, creo que se llama soportes y resistencias y te enseño, ahí te explico exactamente cómo determino yo el trazo de los soportes y las resistencias. Bien, entonces la situación de sobreventa en H4 pues me complica ya vender el activo, necesito esperar a que esa situación de sobreventa se pierda y para eso, eres Fernando, ah listo, ahora sí ya me apareció bien tu nombre. Bueno, qué bien que te conectes Fernando. Entonces, claro, ahí tienes muchos videos míos porque yo pues generalmente antes de estos videos de análisis hacíamos videos técnicos
donde explicábamos pues lo de los mínimos mayores, soportes y demás. Entonces ahí tienes una amplia gama de webinars. Bien, ¿cómo se pierde esa sobreventa? Con un máximo menor acá. Y yo esto ya, miren, por ejemplo, aquí, ya que estamos hablando de soportes y resistencias, de hecho ya tengo unos soportes que tengo que empezar a buscar nuevas zonas. ¿Sí? Porque, claro, el activo tuvo un movimiento tan bajista, y como yo no estuve, desde el 21 ya no volví a mirar esto, pues tengo que reacomodar las zonas de soporte y de resistencia. Bien. Canadiense, entonces lo veo bajista, es ahí donde se pierde la correlación, debería ser alcista, pero pues nada que hacer. Los mercados están así, están un poco descontrolados. El yen. Bien, ustedes, los que estuvieron conmigo en el año pasado, recuerdan que nosotros teníamos una hipótesis y una contrahipótesis para el yen. En el marco semanal, yo les dije que esta línea de tendencia podía ser respetada, pero que yo prefería que se rompiera y el activo se fuera al alza. Lastimosamente no lo hizo, tocó y empezó a caer con vela de rango amplio, por lo que el activo en el marco semanal es absolutamente bajista, ¿vale? Respetó la línea de tendencia, vela de rango amplio, me inicia la continuación de un movimiento en velas bajistas. Ahora, si yo me voy al marco mensual porque me lo salté, también tengo una línea de tendencia que me mostraría que la formación que está haciendo de máximo menor, entonces voy a mostrar esto más a ver, por acá. Entonces, este máximo menor podría tener un desarrollo significativo hasta su siguiente zona de soporte, y sabemos que si un movimiento va a caer en el marco mensual, pues yo tengo, a ver, eso puede durar meses cayendo, y si son meses cayendo, pues yo tengo muchas operaciones a la baja. Bueno, tengo dos opciones. Si soy un trader a largo plazo, pues hago una sola operación, invierto un buen dinero y espero a que, no sé, en marzo eso llegue hasta allá. O si soy un trader intradía, pues voy abriendo varias posiciones dependiendo de lo que me esté mostrando el marco diario. Pero finalmente el marco semanal es tan importante por eso, porque yo puedo decir, listo, si el activo va a caer en meses, pues yo tengo ahí una fiesta de operaciones a la baja. Bien, ya vimos el semanal y entonces tenemos la situación en diario. En diario rompió la línea de tendencia. Yo les decía que si la respetaba era alcista, si la rompía, la contrahipótesis era bajista. Lastimosamente, creo que no hice un patrón así muy claro. Bueno, aquí un máximo menor, este máximo menor se hubiera podido negociar, aunque bueno, no sé, la verdad yo no lo negocié porque como les digo, después del 21 yo ya ni miraba el mercado, pero me parece que la mejor forma de interpretar esto es que el activo haga entonces un máximo menor en esta zona y posteriormente, pues podríamos buscar una caída hasta esta zona de soporte. Ahora, ¿por qué tiene que hacer ese máximo menor? Porque cuando un activo se extiende en velas en el marco diario, ¿qué genera? Una sobreventa en el marco de 4 horas. Miren la distancia entre el promedio móvil simple de 200 observaciones y el precio actual del activo. Esa sobreventa me impide a mí como trader decir voy a entrar a vender porque en cualquier momento entra la demanda y lo impulsa hacia arriba. Creo que en H1 también, sí, miren, hasta en H1 hay sobreventa. En este momento lo que yo haría sería, bueno, espérenme porque esto estoy en el marco diario, voy a trazarlo en el marco de 1 hora, una línea de tendencia, aunque bueno, no tiene la inclinación que a mí me gusta que tenga, bueno, no sé, más o menos así, esperar a que se rompa, no, pero es que igual, no. Ni siquiera podemos hacer esto porque no nos sirve, porque la hipótesis es bajista. La hipótesis entonces para este activo es esperar el máximo menor o el patrón de continuación bajista y posteriormente ahí sí buscamos una operación en corto, ¿vale? Me parece que el yen sigue siendo muy, pero muy bajista. Y la última moneda, después de esta ya nos vamos a analizar la libra yen, que es el franco suizo. Bueno, franco suizo en marco mensual. Lo que yo les decía el año pasado, esto no quiere salir de la lateralidad, o sea, está en una zona de soporte y resistencia que ni rompe el soporte ni rompe la resistencia, y me queda muy difícil entonces predecir qué va a hacer, porque pues hasta que no rompa, no puedo saberlo. Entonces ya me tengo que guiar con lo que me diga el marco semanal. ¿Qué me dice el semanal? Ruptura de línea de tendencia bajista, entonces, perdón, alcista, por lo que el activo podría ser bajista. Pero tenemos una pequeña contradicción acá, y es que apareció una cola de piso después de un movimiento vertical. Eso podría hacer que el activo rebote un poco en precio. Y aquí es donde aparecen distintos tipos de traders. Los traders que dicen, listo, apareció cola de piso, entonces yo me voy a jugar una negociación alcista desde esta zona
A ver, desde esta zona hasta esta zona de acá, lo cual sería pues una operación muy bien. O los otros que dicen, no, espere, esto ya rompió, ya se volvió bajista, yo espero el que haga eso para entrar a vender. Eso ya va en las emociones de cada quien y en la aversión al riesgo de cada quien, ¿vale? Pero cualquier situación es, o sea, se puede, digamos, aprovechar siempre y cuando tomemos el riesgo necesario. Y ese es otro punto para hacer un trade rentable. Un trader rentable es aquel que sabe tomar riesgos. No arriesga el 50% de su cuenta en un trade solo porque sintió la emoción de que ese trade se va a ir muy a la baja, ¿no? Lo que él hace es decir, por más de que yo esté seguro, no puedo arriesgar más del 3% de mi cuenta, que es lo bueno, eso es siempre lo que yo recomiendo, generalmente el 1 para los que están empezando. Bien, entonces en el marco diario está haciendo un máximo menor, podría tener continuación bajista, quiero verlo en marco, todavía tiene un poco de sobreventa, entonces tiene que seguirla perdiendo, en H1 ya la perdió, pero tiene que ese máximo menor hacer que la sobreventa se pierda un poco más para poder buscar operaciones bajistas. Pero recuerden que tenemos entonces el problema de la cola de piso. Los que quieran operar este activo al alza basados en la cola de piso que presentó en el marco semanal, pues yo qué esperaría, a ver. Yo haría lo siguiente entonces. Esperaría que el activo entonces, esto es un mínimo mayor, lo desarrolle, haga un mínimo mayor, no sé, por encima de esa zona, creo que sería un poco mejor, algo así. Si hace un mínimo mayor en esta zona, yo me atrevería a plantear una orden de compra acá, con un stop loss por acá, esperando que el desarrollo de ese pivot venga hasta acá. O bueno, al menos hasta la línea de tendencia. O bueno, puede ser también la resistencia. Pero esa sería mi manera de operarlo basados únicamente, recuerden que aquí ya no estamos alineando marcos de tiempo, ya no estamos con la teoría fractal, sino simplemente teniendo en cuenta que la cola de piso podría hacer que el activo suba. Es una cola de piso en un marco de tiempo importante, sí, pero la ruptura me está dificultando las cosas. Yo conservadoramente preferiría dejar el activo un poco quieto, ¿listo? No, creo que no lo operaría. Bien, antes del oro, entonces voy a LibraYen, que por acá lo tengo, que por aquí me lo pidieron, y pues bueno, muy similar a la libra dólar, el activo está en una zona de resistencia, tuvo esa gran subida, ya empezó a caer, mirémoslo en el marco, bueno, tendencia bajista en marco mensual, en marco semanal lo mismo, pegó, tiene espacio de caída, pero bueno, es que este activo sí, en semanal sí se ve muy, muy bullish, miremos a ver qué está haciendo en diario. El máximo menor, bien. Esto está muy claro. Miren, en el pasado, esta zona de resistencia, que era la zona de los 140,679, miren cómo actuó también como resistencia. Es decir, si yo les muestro esto, entonces, permítanme, pongo esto acá. Toda esta zona, bueno, y los que estuvieron conmigo saben que aquí le sacamos un trade increíble cuando rompió eso al alza, fue un trade maravilloso, pero pues bueno, eso ya pasó, ya estamos en el 2020, vamos a enfocarnos en las operaciones del 2020. Miren cómo entonces, ay, ahora se me perdió esto, perdón, pero lo vuelvo a poner porque se me ha perdido. Entonces, la resistencia actuó muy bien, cada vez que el activo tocaba, pum, lo devolvía una, dos, tres, cuatro veces. Aquí el activo en el momento de hacer el pivot respeta como soporte. Este soporte tiene un papel muy importante y es que podría ser que el activo venga y suba hasta esta zona, ¿sí? Hasta su zona de resistencia, o que si lo rompe entonces venga y caiga hasta la zona de soporte. Entonces tenemos que plantearnos dos hipótesis. La primera hipótesis para mí sería que lo rompa, teniendo en cuenta que la libra dólar es muy bajista y por ende yo necesito confiar en lo que me está mostrando la libra dólar porque es mi par mayor. Si lo rompe, podríamos buscar una operación desde los 140,879 hasta los 139,412, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Buscaríamos pues un patrón operativo, por acá todavía no los está dando. Y la contrahipótesis sería entonces que haga un patrón alcista en ese soporte por la fuerza del soporte. Y buscar comprar el activo hasta esta zona de los 143,271. Entonces ya depende lo que haga en estos días. Si el activo consolida en esa zona, va a ser probablemente porque va a respetar el soporte. Pero si lo vulnera inmediatamente, yo ya podría irme en corto para, no me acuerdo quién fue el que me preguntó. Ah, Sergio. Sergio, entonces, ahí está el análisis de la libra yen. Bien, ahora sí nos vamos con el oro que quiero mostrarles. Es que eso sí fue
Bueno, vamos a hacer el análisis desde mensual y ya les muestro exactamente lo que pasa. Entonces, en el marco mensual, pues el activo está tocando una resistencia. Bien, la resistencia viene de este pico y esta zona de valles. Un pico, uno, dos, tres valles, ya podría detenerse un poco. No significa entonces que esta resistencia lo vaya a inclinar a la baja. Lo que yo creo es que la resistencia va a obligar al activo a lateralizar un poco porque lo necesita. Creo que el oro necesita ya un poco de lateralidad. El tema del pánico por todo lo que está sucediendo con el impeachment de Trump y pues con los bombardeos y el asesinato de Soleimani obliga pues que los inversionistas tomen esto como un activo refugio. Finalmente ese es la, pues el papel del oro. Y pues, ¿qué pasó? El activo técnicamente y fundamentalmente se alineó e hizo pues este movimiento alcista increíble. Yo les decía en los anteriores webinars que esta formación de acá, toda esta gran formación de mínimo mayor, finalmente podría desencadenar en una subida del activo. Yo pensé, y la verdad, le soy muy sincero, pensé que se iba a dar este año y quería que se diera este año porque yo lo quería operar, esa fiesta no me la quería perder. A ver, ¿qué estábamos esperando entonces? En el marco diario, a ver, permítanme, pongo esto bien acá, en el marco diario yo les tenía la línea de tendencia bajista, les decía, esperamos la ruptura y apenas rompa nos vamos a H4 y H1 a buscar el patrón. Y miren esto. Quiero mostrarles apenas rompió lo que hizo. La belleza de patrón que hizo. Esto sí ya lo puse. No. Bien, rompió. Puchica, acá, pa, pa, pam. Les pongo el zoom exactamente en la zona. Este mínimo mayor, quiero que lo vean, lo detallen muy bien porque ya les voy a trazar el Fibonacci. Lastimosamente, si yo lo que les digo, en una época donde yo no opero, pero si yo lo hubiera operado, miren lo que hubiera pasado. Yo le hubiera trazado entonces un Fibonacci por acá, así. Ah, tendría que darle. No, es que miren, ni siquiera yo tengo esto hasta el 11 a 1, la relación riesgo-beneficio, hasta el 11 a 1. Y miren, esto siguió subiendo. Esto es casi el doble, es como el 23 a 1. 23 veces lo que yo hubiera arriesgado. Una operación a mediano plazo, incluso a largo plazo, increíble. O sea, esto no sé. A ver, 11 a 1 hasta acá. O sea que, sí. 20, 22, 23 a 1 más o menos. Si hubiera arriesgado, no sé, $1,000, habrían sido $23,000 en menos de que han transcurrido 15 días desde que se dio la operación. Pero bueno, lastimosamente ya pasó la fiesta. Mucha gente dice, no, sigamos comprando, ya no se puede. ¿Por qué? Porque miren que ya el activo, pues primero se puso súper mega vertical. Y segundo, la sobrecompra ya es exagerada. En cualquier momento el activo empieza a lateralizar. Y yo creo que lo más sano para el activo sería esto, que lateralice, que consolide un poco en el marco mensual. Y pues eso, ¿cuánto puede tardar? Pues puede tardar semanas, días. Por acá me dice Judith, qué pesar. Sí, la verdad, qué pesar, porque yo, si el activo hubiera hecho eso en enero, créanme que lo hubiéramos cogido con Judith. Habríamos operado esto al alza y habría sido una operación maravillosa, porque en la gerencia de posiciones, eso el activo finalmente la subida la hizo limpia, no tuvo correcciones en tiempo. Lástima, lo hablamos, lo predecíamos, lo único con lo que no contábamos es que lo iba a hacer en ese momento, en esa época, en esa fecha. Bien, no tengo hipótesis para el oro. Miremos la plata. De pronto en la plata sí hay algo. No, lo mismo, está igual, pues pasó lo mismo por temas de correlación. Aunque con movimientos un poco más sucios, pero lo mismo, ya hay sobrecompra, verticalidad, necesitamos esperar a que consolide un poco o tenga retrocesos parciales. ¿Listo? Hasta que no haga nada eso, no hay nada. Y bien, el petróleo, que pues ha sido un activo muy movido por todo el tema, ustedes saben que cuando hay ataques a Irán, pues lo más común es que el petróleo empiece a subir, el referencia WTI y también el referencia Brent. Ha tenido un poco de gaps, esto sucede, es muy normal por lo de los bombardeos por parte del gobierno de Estados Unidos, entonces pues es muy común que el petróleo tenga estos movimientos. ¿Qué podemos esperar? Pues un petróleo alcista, porque esto va a seguir, sabemos que lo que ha dicho Trump es que va a seguir con los bombardeos, pero yo tengo que saber interpretar. Por acá nos dice Asdromaster. Yo creo que esa fuerza alcista es solo un impulso largo para atraer toros para luego dejar bajar con fuerza, acumular y luego seguir subiendo por las noticias de Donald. Bien, sí, podría ser. Digamos que ya en estos momentos
Tener una hipótesis en el petróleo es difícil porque el tema de los fundamentales lo puede de verdad a uno coger y, por ejemplo, un gap y lo saca uno. Entonces, yo no soy el mejor trader en cuando de fundamentos se trata, de noticias se trata. Mi predicción es que el petróleo va a seguir subiendo, pues está rompiendo resistencias. Técnicamente se ve muy alcista. Pero en cualquier momento hay un ataque y en ese ataque entonces uno está comprado o algo y la volatilidad lo saca o el spread sube. Entonces, pues eso le dificulta a uno mucho el análisis. Yo prefiero siempre tener un análisis de múltiple temporalidad y ya después operar. Pero la situación yo no sé cuándo se vaya a calmar porque pues ustedes saben que esto está ocurriendo. Estos bombardeos ocurren porque Trump quiere ganar la reelección y como está con el proceso de impeachment que lo quieren destituir de su cargo, pues él quiere mostrarle al mundo que es fuerte y que Estados Unidos no le teme a nadie. Aunque, no sé, eso no le creo mucho, pero pues bueno, eso es un tema ya político y no vamos a entrar acá a discutir temas políticos. Bien, lo que es el petróleo, entonces, la verdad, yo esperaría un poco. Los que quieran operarlo, pues es un poco arriesgado, pero bien, si tienen alguna hipótesis por acá, como la que me compartió Altro Maxter, perfecto, completamente respetable. El Standard & Poor's, bueno, pues nada, el Standard & Poor's yo creo que ya se viene una caída, o sea, ya la necesita, miren esto, miren el marco semanal. Esto fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas al alza, o sea, eso es demasiado, de verdad. Son 3 meses al alza sin parar, ya necesita una corrección, ya necesita una caída. Por acá nos dice, pero es una buena oportunidad muy fuerte para llevarse a muchos por delante de esos pececitos pequeños. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ya cada quien asume el riesgo, ¿no? Digamos, yo no soy tan arriesgado para hacerlo, pero con un riesgo medido puede ser una muy buena opción, claro que sí. ¿Qué esperamos acá? Pues nada, o sea, lo que necesitamos para negociar nuevamente este activo es que el activo ya venga y caiga, o sea, necesitamos una caída, ¿sí? Al menos, ojalá, no, obviamente no la va a hacer así, o bueno, no sé, puede que la haga así, pero probablemente la haga haciendo máximos menores, la haga haciendo cayendo pivots. Yo no voy a negociar a la baja, eso sí, ténganlo por seguro. Que esté en sobrecompra, que esté así al alcista, eso sigue siendo alcista y nadie les está diciendo que eso va a parar, eso puede seguir. Ustedes saben que los mercados hacen lo que quieran y eso puede seguir. Hasta que no caiga, hasta que no presente una corrección, yo no lo voy a operar. Entonces, mi hipótesis para estos activos es siempre esperar. Para todos los índices americanos, lo que es el Standard & Poor's, el Dow Jones, vamos a ver, el Dow Jones está haciendo algo súper similar. Este ya empezó a caer un poco más, pero necesita igual una super caída. Lo mismo en Nasdaq. No me detengo mucho porque pues están haciendo lo mismo, es un poco irrelevante detenerme cuando los activos están haciendo lo mismo, la misma situación. Entonces, como están haciendo esto, lo que yo necesito es esperar a que el activo corrija. Eso puede tardar semanas, meses o puede tardar un día, porque sabemos que el mercado en cualquier momento viene, hace una super vela, pierde toda la sobrecompra, lo que pasó en diciembre del año pasado. No, perdón, eso fue en diciembre de 2018, bueno, no me acuerdo exactamente en qué mes, que también estaba en una super sobrecompra, tuvo una super caída, después hizo cola de piso y lo puede uno seguir comprando, aunque pues ya muchos medios están anunciando que ya se viene la recesión. Eso creo que influye mucho cuando la gráfica lo respalda. Bien, hasta el momento la gráfica no lo está respaldando. Los europeos, el DAX, miren que el DAX está haciendo algo que pues a mi parecer es un poco sano para el activo y es que al tocar la resistencia empezó a lateralizar, es decir, empezó a formar una P, que es un patrón de continuación alcista, en una resistencia. Eso quiere decir que el activo está cumpliendo con los patrones técnicos para operarse. Como está haciendo esto, yo ya puedo decir, ok, cuando se desarrolle esa P, cuando se rompa esa resistencia, yo puedo seguir buscando compras. Miren que en el marco diario, bueno, pues que el marco diario está peligroso porque formación bajista. Los que han estado conmigo en los webinars sabemos que una vela roja, una vela de rango amplio roja, que envuelve una vela de rango amplio verde, pues puede hacer que el activo caiga hasta
su siguiente zona. Bueno, por acá también hay un soporte, vamos a trazarlo por acá. Podría ser esta zona. Y digamos que las cosas se complican un poco. ¿Yo qué esperaría para este activo, para el índice alemán? Pues que siga lateralizando más, siga en etapa lateral. Y después de que rompa la P, ahí sí podemos buscar una operación alcista. El DAX, bueno, miremos a ver el francés, que creo que está haciendo absolutamente lo mismo. No, este está más similar al Standard Poor's y al Dow Jones. Lo mismo, necesitamos una caída, necesitamos una corrección. Hasta que no la haga, pues no hay absolutamente nada. El Euro Stoxx, lo mismo, necesitamos ya caída. Creo que el único que va a estar diferente, miremos el FTSE de pronto también. Igual, o sea, es que no hay diferencia. De pronto el IBEX. En el IBEX, bueno. El IBEX, miren que sí tiene una particularidad y un poco distinta a los demás, y es que ya está tocando una línea de tendencia bajista. Ustedes saben que planteábamos operaciones alcistas en los marcos intradía porque teníamos formaciones alcistas, pero acá ya está tocando una línea de tendencia y una línea de resistencia potente que podría indicar que va a caer. Entonces, si nos vamos al semanal, ¿qué tenemos? Vemos cómo está tocando esa línea de tendencia y cómo el activo puede venir a caer, lo cual es bueno para el activo, eso debería ocurrir. Ojalá haga un mínimo mayor. Y después de que haga el mínimo mayor, rompa esto, se vuelve un activo muy, muy alcista. Mi hipótesis va a ser siempre que el activo va a romper debido a la fuerza de los índices y debido a que en el marco diario, pues también hay mucha fuerza, muchos gaps peligrosos. Vamos a ver si hay sobrecompra. No hay tanta sobrecompra como imaginé. Pero el activo finalmente necesita tener ese tipo de corrección, ya sea en tiempo, es decir, lateralizándose, o en precio, cayendo hasta su línea de tendencia. Y ustedes saben que el acercamiento a la línea de tendencia, pues, ¿qué constituye? Lo que pasó acá, un despegue del activo. Si mal no recuerdo, este fue el pivot que negociamos, que fue también una negociación increíble. Bien, entonces, de los activos que vimos, hipótesis claras para esta semana tenemos euro, libra, australiano, canadiense y yen. Bueno, tenemos harto. Miren que el premercado nos dejó buenas cosas. De metales, ni oro, ni plata, ni nada. Petróleo, pues en mi opinión tampoco. Y los índices tampoco. Entonces tenemos que concentrarnos en las divisas. Van a ser nuestro fuerte. Y la libra ya está dando una hipótesis bajista, que como ustedes saben, se las planteé por acá, en este máximo menor, una entrada en esta zona con un stop loss más o menos así. No se tienen que guiar exactamente como yo hago, esto es mi manera de ejecutar inversiones. Yo también hablé en un webinar cómo se deben ejecutar, pero pues esto varía acá en cada quien. Esto depende también los pips y los puntos que quieran tener en cuenta, o si no, o si operan con base en indicadores, pues háganlo como ustedes quieran. Siempre traten de alinear lo que están haciendo los múltiples marcos de tiempo. Y en este momento, pues están bajistas. Lo mejor es continuar con la tendencia, dejar que la tendencia sea nuestra amiga. Y bien, si tienen preguntas en estos 2 minuticos que nos quedan, entonces me la pueden hacer por acá. Hola, un saludo a Villarraga, que nos estaba saludando. Y feliz inicio de año. Muchas gracias para todos los que me desean ese feliz inicio de año. Entonces les recuerdo a Vali, en este minutico más bien lo que les voy a dejar es. Permítanme un segundo porque ahora no me acuerdo dónde es. Porque les voy a dejar a los de Facebook para que me sigan en. Ay, Dios. Para que me sigan. Para que. Allá, acá lo encontré. Porque esta semana, como les decía, no voy a estar en Facebook porque no tengo mis monitores y voy a viajar. Entonces, les voy a dejar, ahí les acabo de enviar en los comentarios el link para que se unan a GoToWebinar. ¿Listo? Ahí voy a estar dando los webinars de mañana lunes, el martes y el miércoles. ¿Listo? Ya saben que domingo a miércoles 7:30 p.m. hora Colombia, estoy dando los webinars. Entonces, esta semana, porfa, los que quieran estar conmigo, no voy a estar en Facebook porque no voy a tener mi setup, mis monitores, y pues me queda muy difícil sin los 2 monitores poder hacerlo en ambas partes. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Les deseo una feliz noche. Esperemos que esta operación de la libra se dé como suelen darse las operaciones cuando estamos acá. Y
muchos tips para esta semana. Nos vemos entonces mañana, el martes y el miércoles, en GoToWebinar. Ya lo saben. Muchas gracias y hasta luego.